Yo algo estuve investigando sobre el tema y la verdad es que es un mito construido totalmente. Lo único que sabemos es que él tenía y hay algunos registros de opiniones homofóbicas, pero como muchos hombres la tenían en esa época, ponerse en el contexto del momento. ¿Ah? Efectivamente, era un presidente que tenía, que en expresiones públicas hablaba contra los homosexuales, pero de ahí que haya fletado un barco, digamos, para hundirlo con homosexuales, no hay ningún registro, no hay nada que pueda darnos una pista sobre eso. De eso no, pero que reprimió a los homosexuales y a otros, entre comillas, antisociales o indeseables, tanto en su primer como en su segundo gobierno, eso fue efectivo, los relegó a Pisagua. Se dice, no tengo la certeza acerca de esto, que esta homofobia tan marcada por parte de este militar, recordemos que era militar, se debería al hecho que uno de sus hijos era homosexual. Se dice. ¿Andrés? Bueno, igual que Manuel, también yo escuché muchas veces esa versión, tampoco tengo certeza de que haya sido así, pero efectivamente son gobiernos, y el de Báñez es un ejemplo, que tienen posiciones y adoptan medidas muy, muy claras de represión y persecución con enemigos políticos. Y en ese sentido, todas las consideraciones contemporáneas de derechos humanos, de respeto a libertades o principios básicos, eran frecuentemente vulnerados porque la persecución política era parte importante del repertorio de acciones. Y Ibáñez y otros más, hace poco no sé, aparecía Alessandri, creo que estaban mencionando ahí, también tiene récord ahí. Y si empezamos a revisar todos los presidentes, Eduardo Frei Montalva también tiene récord de represión. Entonces, en el fondo, el problema puede ser hoy día el homosexual, mañana puede ser el comunista, pasado mañana quizás quién, pero siempre hay un enemigo interno. De hecho, los principales enemigos de Ibáñez, o a quienes él consideraba como sus principales enemigos, no eran los homosexuales, ni los vagos, ni los antisociales, sino anarquistas y comunistas, que fueron relegados al archipiélago de Juan Fernández, a la isla de Pascua, a Aysén, a regiones aisladas del territorio nacional, incluso algunos fueron exiliados. El primer exilio masivo, o relativamente masivo, del siglo XX en Chile es bajo la dictadura de Ibáñez entre 1927 y 1931. Vamos a seguir.